Y acuérdense que todo se puede. Esos días de entrenamiento, esos días de no asistir a las fiestas, incluso de no estar con la familia, sale la yegua. ¡Ay, ay, ay! ¡Aguantándole los regalos! ¡Vean, vean nada más! ¡El charro está aguantando ahí! ¡Oscar Guerra! Por eso ganó el segundo lugar en 2015. ¡Aguantando y moviendo de las piernas! ¡Sacando y aguantándole los regalos! ¡Vean, vean nada más! ¡El charro está aguantando ahí! ¡Oscar Guerra! Por eso ganó el segundo lugar en 2015. Aguantando y moviendo de las piernas, sacando de las patas. Y esos son los campeones de la Hacienda de Triana, Jalisco. Aguantándole todo. El mundo profesional le rinde el aplauso a este charro que le aguantó todo. Vamos a esperar a que se café y no se vaya a caer por esas yemas. Son traicioneros. Pueden salir. Ya le quita el pantalón tercero y le empieza a mojar el pantalón principal. Inicia tiempo para que se ¡qué jineteada! ¡Ahí está! ¡Y le damos un aplauso a este charro! ¡Así se defienden los puntos! Y nos vamos ahora a la primera oportunidad del bicampeón nacional 2015 y este 2016. Y ayer nos hizo otra demostración agarrando la.